Bob Fosse, destacado coreógrafo, director y guionista estadounidense, reconocido por revolucionar el teatro musical y el cine. Nacido y criado en Chicago, su padre, Cyril Fosse, era un actor y cantante noruego-estadounidense. Su madre, Sarah Alice, era de origen irlandés. Fosse comenzó su carrera como bailarín, pero rápidamente se destacó por su estilo de coreografía único, caracterizado por movimientos angulares, gestos exagerados y una sensualidad audaz. En Broadway, Fosse alcanzó la fama con éxitos como The Bahama Game y Damn Yankees, consolidando su reputación como un innovador. Su transición al cine fue igualmente exitosa, especialmente con Cabaret, la cual ganó 8 premios Oscar, incluyendo Mejor Director. En 1979, dirigió All That Jazz, una película musical semiautobiográfica, considerada una obra emblemática del cine que combina drama musical y elementos de fantasía para explorar temas como la ambición, el perfeccionismo, la mortalidad y el arte del espectáculo. La vida de Joe Gideon, un coreógrafo y director de teatro, es un personaje creado basado en el propio Fosse, conocido por su trabajo en Broadway y en Hollywood. La historia trata su lucha por equilibrar su vida personal y profesional, mientras enfrenta las consecuencias de su estilo de vida autodestructivo, que incluye el abuso de drogas, el trabajo excesivo y las relaciones caóticas. A lo largo del film, Gideon tiene visiones de un ángel de la muerte, que lo lleva a reflexionar sobre su vida. Bob Fosse utiliza un estilo narrativo no lineal, consecuencias de fantasía que se entrelazan con la realidad. Estas secuencias musicales y de ensueño son fundamentales para contar la historia desde una perspectiva psicológica y emocional. El montaje y la coreografía, característicos de Fosse, son elementos clave que definen el tono y la estética del largometraje. El personaje está obsesionado con crear la obra perfecta, lo que lo lleva a trabajar sin descanso, a menudo a costa de su salud y relaciones personales. Aborda de manera profunda y visual la inestabilidad de la defunción, representada por las interacciones con el ángel de la muerte. El show debe seguir, cueste lo que cueste, se refiere a la fascinación por el mundo del espectáculo, a pesar de sus aspectos destructivos. La renombrada psiquiatra suizo-estadounidense, conocida por su trabajo sobre la muerte y el proceso de morir, Elizabeth Kubler-Ross, influyó en la estructura y el tema de All That Jazz de manera significativa. Su modelo de las 5 etapas del duelo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, es un marco conceptual que la película emplea para narrar la historia de Joe Gideon. A lo largo de la película, niega constantemente su vulnerabilidad física y emocional. A pesar de las señales de su deterioro, sigue empujándose más allá de sus límites, negándose a aceptar su mortalidad. El personaje experimenta momentos de frustración y enojo, tanto consigo mismo como con los que lo rodean, reflejando la ira que surge cuando uno se enfrenta a la realidad de su propia decadencia. En sus interacciones con el ángel de la muerte, Gideon parece negociar su tiempo y su vida, intentando prolongar su etapa para terminar sus proyectos y vivir como lo ha hecho siempre. Y a medida que avanza la película,
Gideón entra en un estado de desesperación y tristeza profunda, reconociendo el costo de su estilo de vida en su salud y relaciones personales. Finalmente, en las escenas culminantes, Gideón acepta su muerte inminente. Esto se simboliza a través de un espectáculo final en el que se despide de su vida y de su audiencia. La influencia de Kubler-Ross se manifiesta también en cómo se visualiza la muerte en el film. En lugar de ser un evento súbito y aislado, la muerte es un proceso continuo con el que Gideón interactúa de diversas maneras a lo largo de la trama, similar a como Kubler-Ross describió las experiencias de sus pacientes. Al igual que Kubler-Ross enfatizaba la importancia de enfrentar la muerte como una parte natural del ciclo de la vida, Olda Jazz explora cómo el protagonista lidia con su propia mortalidad. La cinta, a través de las experiencias de Gideón, se convierte en una meditación sobre cómo el miedo y la aceptación de la muerte pueden influir en el proceso creativo y en las decisiones de vida. El modelo de las cinco etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross ofrece una estructura narrativa que guía el viaje emocional del protagonista en Olda Jazz. El largometraje no solo refleja la influencia de las ideas de Kubler-Ross, sino que también se convierte en una exploración artística de cómo los artistas, como Joe Gideon, enfrentan y representan su propia mortalidad. El contexto social de esta magistral cinta está profundamente enraizado en la cultura de finales de los años 70. Una época marcada por cambios significativos en la sociedad estadounidense y en el mundo del entretenimiento. La película refleja y critica varios aspectos de la vida social y cultural de esa época. Por ejemplo, la crisis de identidad nacional en los años posteriores a la guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate. Estados Unidos atravesaba una crisis de identidad y una desilusión generalizada con las instituciones y el gobierno. Este sentimiento de desencanto se refleja en el tono cínico y desencantado de la película, donde el éxito y la fama son mostrados como vacíos y destructivos. La década de los 70 fue una era de exceso y autocomplacencia, especialmente en el mundo del entretenimiento. La película muestra esto a través del estilo de vida hedonista del protagonista, quien abusa de las drogas, el sexo y el trabajo en un intento de llenar un vacío emocional. Durante aquella década, la revolución sexual y los movimientos de liberación de las mujeres, de los derechos civiles LGBTQ+, estaban en pleno apogeo. Olda Jazz muestra una sociedad donde las normas sexuales son más liberadas y las relaciones personales son complejas y a menudo transitorias. Esto se observa en las relaciones de Gideon, quien tiene múltiples amantes y una actitud cínica hacia el amor y la monogamia. En el celuloide se critica la superficialidad, la obsesión y la fama del éxito, aspectos que se habían intensificado en la sociedad de consumo de los 70. La cultura del espectáculo, con su brillo, se revela como algo que consume a quienes están inmersos en ella, reflejando una sociedad centrada en la imagen y el éxito rápido. La música y la fotografía son elementos cruciales que contribuyen significativamente
a la atmósfera y el impacto visual y emocional. Ambos aspectos están cuidadosamente diseñados para complementar la narrativa y el estilo único de Bob Fosse. La composición musical en la película es una mezcla de jazz, partitura clásica y números originales que reflejan el tono oscuro y a veces irónico de la historia. Los números melódicos no solo sirven como entretenimiento, sino que también funcionan como extensiones de la narrativa, proporcionando una ventana al estado mental del personaje principal. Uno de los números más icónicos de la película es Bye Bye Life, una reinterpretación de la canción Bye Bye Love, que se convierte en una despedida melancólica de la vida, llena de ironía y reflexión. Esa pieza está profundamente entrelazada con la temática de la muerte y la autodestrucción, lo que le da un tono emocional único. La cinematografía de All the Jazz, o El Show Debe Seguir, fue realizada por Giuseppe Rotondi, un renombrado director de fotografía italiano que trabajó en numerosos filmes clásicos. Su colaboración con Fosse resultó en una película visualmente impresionante. La fotografía es conocida por su sofisticación y su capacidad para capturar tanto la grandeza del espectáculo como la intimidad de los momentos personales de Gideon. Rotondi utiliza una combinación de iluminación dramática, encuadres precisos y movimientos de cámara fluidos para crear una sensación de dinamismo y tensión constante. Los colores son vibrantes, pero también pueden ser oscuros y sombríos, dependiendo de la escena. Las transiciones entre la realidad y las secuencias de fantasía se logran de una manera fluida, en parte gracias a la iluminación y la fotografía. Rotondi juega con sombras y reflejos para enfatizar la dualidad entre la vida y la muerte, así como la fachada pública y la realidad privada de Gideon. Una de las secuencias más memorables es la que muestra a Joe Gideon en el hospital, donde la iluminación y los ángulos de cámara transmiten su deterioro físico y mental. Otra escena icónica es el número final, que combina música, coreografía y cinematografía en un espectáculo visual que es a la vez fascinante y trágico. Esa magistral combinación crea una experiencia inmersiva que va más allá del entretenimiento. Juntos, estos elementos contribuyen a una narrativa rica y compleja que explora la psique del protagonista y la naturaleza destructiva del perfeccionismo y la obsesión. La música y la fotografía no solo complementan la historia, sino que también amplifican su impacto emocional, haciendo de All the Jazz una obra maestra en términos de dirección artística y ejecución técnica.